Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy es miércoles santo, estamos ya en la previa de este gran puente festivo. Ya nos veremos nosotros el próximo lunes, así que es este el último programa de la semana. Y vamos a empezar hablando de gastronomía y de diabetes, que las dos cosas pueden ir juntas y pueden ir juntas de una forma que yo creo que a todo el mundo ahora nos van a escuchar a nuestro próximo invitado y yo creo que les va a sorprender. Hablamos con Manuel Lozano. Usted forma parte de la escuela... La Escuela de Pacientes de Canarias. De diabetes. Bueno, la Escuela de Pacientes no solo está diabetes, sino un montón de patologías crónicas que nos podemos encontrar día a día. Claro, entonces un poco la gente dirá, bueno, una escuela de pacientes... ¿Qué es una escuela de pacientes entonces? Bueno, una escuela de pacientes no es una escuela al uso, sino se trata de formar a pacientes con patologías crónicas a que puedan compartir o guiar una reunión de gente que tiene lo mismo que tú, donde sí, tenemos a nuestros médicos y a nuestros, sobre todo a las enfermeras, las educadoras, que es la que controlan, pero no hablan la mayor parte de las veces, sino que hacen como de moderador, ¿no? Y ahí lo que hacemos es compartir nuestras experiencias y empezar a conocer realmente cómo es la enfermedad, porque en principio ni nos enteramos. Pero ahora mismo la gente que nos puede estar viendo en televisión dirá, por ejemplo, en su caso, que tiene diabetes o otro tipo de enfermedades. Uh-huh. ¿Y cómo se puede hacer para asistir a esas escuelas? Simplemente preguntando a tu enfermera, que es una educadora, que son las que nos guían realmente con nuestra enfermedad. En mi caso es ICO, donde ella fue la primera que me invitó a ver cómo era una reunión en principio, ¿no? Y luego me pidió que si podía actuar como paciente activo, entrando pues... por eso, por la escuela de pacientes. Ahí nos enseñan, nos dan una guía didáctica donde aprendemos cómo dirigirnos a las mismas personas que tienen nuestra enfermedad y lo que hacemos es compartir experiencias, claro, compartir miedos. Eso es fundamental, ¿no? Sí. Es decir, mucha gente en un momento dado de su vida pues sufre una enfermedad y lo primero es el desconocimiento, ¿no? Sí. Saber qué puedes hacer y cuando hay alguien que está pasando por lo mismo que tú, que te lo explique, ¿no? No te lo explica, sino te cuenta su experiencia. Uh-huh. Experiencias que nos dan la oportunidad de conocer realmente lo que tenemos viéndolo en otra persona o en otras personas. Si normalmente buscamos en internet, buscamos tal, pero con conocidos, pero la mayor parte de las veces son mentiras, son bulos. Claro, porque además ustedes están también guiados o asesorados por los expertos, por los supuesto. Profesionales. No es que ustedes van solos, sino que hay unas guías que también ustedes tienen que cumplir. Por supuesto, solo en principio el médico, que es el que nos ha diagnosticado la enfermedad, el que nos dice qué podemos comer, qué no, qué podemos hacer. Y luego está la figura de esta enfermera, o de que puede ser enfermero también, evidentemente, que son educadores en nuestra enfermedad, las que nos dicen cómo tenemos que pincharnos, qué ocurre si tenemos subidas o bajadas, o cualquier cosa que nos aparece en la enfermedad que podamos tener, ¿no? Y son las que nos guían realmente. Pero seguimos con lo mismo que te digo, porque nos encontramos, buscamos en internet, buscamos opiniones de gente, y la mayor parte de las veces están súper equivocados. Y la mejor manera es, pues precisamente eso, reunirnos y compartir experiencias, qué nos pasa a cada uno, qué nos puede pasar o cómo lo estamos viviendo. ¿Y esas reuniones suelen ser semanales, mensuales? No, eso lo hace la Escuela de Pacientes, se hacen de 3 a 5 reuniones, me parece, por centro médico, por ejemplo, yo estoy en Titarroy y hacemos 4 o 5 reuniones, dependiendo de lo que se necesite, la gente que hay, donde pues compartimos eso, experiencias, cómo nos ha ido, cómo estamos viendo, cómo es, en qué estamos equivocados, cada uno hace su comentario, compartimos también parte de lo que debemos de comer o cómo tenemos que comerlo y muchas veces nos encontramos pues precisamente con eso. En mi caso, yo soy docente y enseño cocina y pastelería. Imagínate el palo cuando me dicen, eres diabético y ya no puedes comer hidratos de carbono, que sería pan, papas y todas estas cosas, arroces ni maíz, millo para entenderlo. Y nos quitan muchas cosas. Estamos viendo, porque ustedes han ido a dar, fueron a dar unas clases, unos talleres de cocina. Sí. Estamos viendo esas imágenes. Ahora vamos a hablar precisamente de eso, porque también es muy importante. Ahí está usted, ajá, con otro de sus compañeros, ¿no? Sí. Sí, es un buen amigo mío, también es diabético. Y bueno, me aproveché de mi amistad con él y lo enganché en el tema. Él ahora va a ser también el paciente activo de TIA. Yo lo soy aquí en Arrecife, en Titarroy, pero él lo va a hacer en TIA. Y también lo metí en tricolor. Claro, porque decía usted, por ejemplo, usted no es diabético desde hace muchísimos años. Para nada. Es decir, fue un día a hacerse un análisis. Ajá. ¿No? Y a los pocos días me llama... Que no hace mucho, que hace un par de años. 2 años hace más o menos. Y me llama, tienes que venir por la consulta, llego a la consulta y ya me tenía preparado la pluma, que es con lo que nos inyectamos,
el glucómetro, que es lo que nos mide el azúcar, y me dice, eres diabético, tienes que empezar a pincharte. Te quedas diciendo, bueno, ¿y para qué coño venía yo al médico? Porque me dé esta noticia al desgraciado este. Te juro que empiezan a caerte mal desde el principio, y más cuando te dicen, eres diabético, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Se te ha caído la vida arriba. Porque antes usted no tenía ningún síntoma. No, es una enfermedad que no avisa. No avisa, es decir, pero puede decir, eso significa que si hubiese seguido con su vida normal, en un momento dado le puede dar... hubiera habido fallos renales, pierdes la vista, te puede dar ictus, incluso te puede ir directamente con un coma diabético, por una bajada de azúcar o por una subida. Porque además usted encima, por el trabajo que hace, de pues, especialista en hacer dulces, pasteles, ¿no? No, soy profesor de hostelería. De hostelería. ¿Vale? Donde enseño cocina, dirección en hostelería, todo lo que tiene que ver con el ramo. Pero eminentemente siempre es lo que me ha encantado, la cocina y la pastelería. Imagínate, 16 alumnos, que más o menos es la media, donde tienes que probar 16 comidas diferentes. Claro, porque sí, si no, ¿cómo le va a decir a usted que está mal si no lo prueba, no? Ajá. Bueno, pues eso lo he cambiado de tal manera que ahora sí puedo seguir ejerciendo mi profesión y encima le amplío conocimiento a mis alumnos, ¿vale? Ahora lo que le hago es enseñarlos a catar. Se puede catar un vino, un aceite, tal, la comida también. Entonces lo que hago es, se pone toda la comida de mis alumnos en una mesa central y se va catando. ¿Pero por qué? ¿Qué diferencia hay entre catar? Si usted puede catar, pero no puede probar, no sé. No, a ver, catar y probar viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que normalmente eso lo hacía yo, imagínate. Pruebas un poquito de cada, claro. Pero 16 poquitos, claro, es mucho. Y más cuando te toca pastelería o repostería, azúcar a saco, harinas a saco. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Vale, os enseño a catar desde el principio y son ustedes los que se evalúan constantemente ellos mismos. Creas una forma también de que se puedan expresar de otra manera diferente, que aprendan con las texturas, los sabores, los aromas. Al final ser más críticos también. Más críticos con ellos mismos y con los compañeros, ¿no? Y por ahí me pude escapar. También, gracias a que mi jefa me ha permitido lo que me ha dado realmente la gana, he podido investigar y hacer un montón de cosas para adaptar las comidas a gente con diabetes. Porque esa es otra, es decir, estamos acostumbrados a que una persona diabética al final es, tienes que comer como un hospital, sin sal, sin azúcar, sin esto, sin lo otro, sin lo otro. Y ustedes hicieron un menú, lo voy a poner aquí para que la gente lo sepa, el menú que ustedes hicieron era sopa de picadillo, espaguetis de calabacín al pesto y bizcocho de chocolate y almendras. Sí. En principio, si a un diabético le dices que tienes que comer eso, dirá, uy, pues no lo sé. Yo, mi primera imagen es, eso es imposible. No, ahí cambiamos muchas cosas. Por ejemplo, utilizamos en la sopa de picadillo, utilizamos fideos integrales que podíamos haber usado cualquier otra cosa, como los granos de arroz de cebada. Es cebada realmente, pero ¿qué pasa con estas cosas? Hemos conseguido que los hidratos de carbono bajen a un tanto por ciento tan bajo que un diabético puede consumirlo, incluso un celíaco, ¿vale? Dependiendo por lo que lo hayamos cambiado. Los espaguetis de calabacín es simplemente verduras, no hay otra cosa. Pasa que tienes que tener un poquito de técnica, que no es nada difícil, es una especie de sacapuntas, donde metes el calabacín, le das vueltas y salen los espaguetis hechos. Y luego una salsa al pesto, donde la gente probablemente piense, carajo, ¿Y el bizcocho de chocolate y almendra, esto qué? Claro, claro, esto es lo primero que se te viene a la cabeza. Bueno, se pueden cambiar muchas cosas. En vez de utilizar esa harina de trigo a la que estamos acostumbrados, utilizamos una harina de almendras. Tan simple como eso, utilizamos una levadura, evidentemente, y en vez de utilizar azúcar al uso, lo que utilizamos es pues, stevia, xilitol, azúcar de abedul, cosas que hemos ido investigando, hemos ido mirando, y que son aptas para diabéticos. Este azúcar de abedul, por ejemplo, no solo tiene un índice glucémico bajísimo, sino que encima te cuida los dientes. Y además, es una comida que en la casa todo el mundo puede comérsela. Sí, claro, por supuesto. Porque si no, es que tengo que hacer una para ti que eres diabético y nosotros comemos otra cosa. Y encima, rápido. El espagueti tardas 4 o 5 minutos en hacerlo. El bizcocho eran 10 o 15. Y la sopa, pues bueno, todo el mundo ha hecho un caldo de gallina, un caldo de pollo en la casa. Lo único que cambia es lo que nos afectaría, tanto a celíacos como a diabéticos. Lo hemos quitado y lo hemos cambiado por otra cosa. Y en esta escuela que tienen, claro, ¿cuál es la...? Me imagino que hay mucha gente que a lo mejor tiene como que le da vergüenza, como que... ¿Qué le animaría a usted para que se acercaran? Porque diabéticos hay muchísimos. Sí, bueno, hoy una cantidad de población impresionante y si no están como prediabéticos, son diabéticos o tienen muchas papeletas para serlo.
en principio cuidarse en la alimentación y hacer deporte. Y para animar a la gente que vaya a verlo y que se anime a ir, te voy a poner mi ejemplo simple y sencillamente. A mí se me cayó el mundo encima. Por mi trabajo, porque tenías que cambiar los hábitos de comida, porque tenías que renunciar a muchas cosas. Y te ponías a mirar en un montón de sitios y veías burradas como que un diabético no vive más allá de 7 años después de haberse diagnosticado la enfermedad. Que no podías hacer un montón de cosas, que tenías que renunciar a una barbaridad. Luego otra cosa, te encuentras con tus familiares, que tienen la misma información que tú, ninguna. Y empiezan ya a cuidarte de una manera extraña, te hacen sentir peor todavía. Que te hacen sentir el doble de viejo. No se trata de edad, porque la diabetes... Bueno, el doble viejo o el doble enfermo. El doble enfermo, ¿no? Y descuidado, tú ves a preguntas a tu médico, a tu enfermera, hasta que no ves realmente la enfermedad en otros, no se trata de mal de mucho consuelo de tonto, ¿vale? Claro. Se trata de que vas recogiendo información real, porque encima tienes a tu enfermera allí o a tu enfermero que cuando se dice una burrada, ellos dicen que la corta. La es corta, decir, si usted va por ahí y dice esto, te dice No, no es Te dice Manolo. Sí, no, te lo explican, ¿no? Yeah. Normalmente, el que lo explica normalmente es ese paciente que ya ha pasado por la escuela de pacientes y tiene ya más o menos un conocimiento, ¿no? Claro. Se va y se dice una burrada y aquí me he quedado tan a gusto. Sino, ya tienes el conocimiento para poder explicarles que, bueno, que eso no es así, que es de la otra manera, ¿no? A mí realmente me hizo ver la enfermedad como es. De hecho, actualmente pienso que mi enfermedad casi es un beneficio, en vez de que sea algo raro. Me ha dado la oportunidad de investigar, de ver cosas nuevas, de interactuar con la gente y de ayudar a la gente. Uh-huh. A que no sean... Sí, porque además de estos talleres o de esta escuela, también sale, por ejemplo, las fotos que vimos fue en Gran Canaria, uh-huh. Porque vieron de todas las escuelas de Canarias, creo. Sí, sí, ¿no? De todas. Que de hay muchísimas, entonces. Sí, a ver, cada centro médico o cada... Es que no sé, no me acuerdo ahora cómo se llama. Los centritos estos donde vamos todos. Sí, el centro de salud. El centro de salud. Ahí ellos organizan, pues no solo el de diabetes, sino las patologías que tengan. Cáncer de mama, la gente celíaca, un montón de cosas que pasan por ahí. Además, ayudan, también hacen, por ejemplo, excursiones para caminar. Le ayudan a los más mayores, pues precisamente, bueno, pues nos reunimos todos y vamos a dar un paseo. Algo súper importante. La alimentación es importante, pero también el hacer algo de ejercicio, pues también. No quedarte ahí, bueno, es que no puedo hacer ejercicio. En mi caso, yo he practicado artes marciales. Uf, hasta ahí. Puedes hacer otras cosas y de hecho las estoy haciendo, ¿no? Claro, está claro que también habrá determinados hábitos que evidentemente hay que corregir, sí, la vida cambia. Por mucho que se... Hay, sobre todo yo creo que ser consciente, ¿no? De la enfermedad. Sí, ¿no? Pero ser consciente y conocerla. Y conocerla de verdad. Y la forma de conocerla es yendo a esas reuniones de la escuela de pacientes. Uh-huh. Donde cuentas tu caso, tus dudas, tus miedos, y entre todos nos ayudamos. Te digo, a mí me cambió de ser algo que lo veía todo negro, todo oscuro, a bueno, hay otra oportunidad, se puede seguir disfrutando de mi trabajo, de la comida, de absolutamente todo lo que hago. Simplemente investiga un poquito, cambia las cosas y ten en cuenta que, bueno, que lo tienes, pero que no se acabó el mundo ahí, ¿vale? Claro. Me imagino que en esos contactos con la gente que va, ¿no?, con esos pacientes, me imagino que ustedes también tienen que notar el antes y el después, ¿no? Sí, de cuando vas a las primeras y cuando después ya como cambia tu vida también, ¿no? Familiar y personal, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, que sí cambia. Ves que llegamos todos de la misma manera. Yo llegué también con, pues, bueno, y ahora a ver qué me van a contar aquí, ¿no? Y te vas dando cuenta poco a poco, conforme van pasando las sesiones, que no es tanto como lo parece. Has compartido pues, experiencias, qué me pasa a mí, qué le pasa al otro, lo hablamos, lo comentamos, nos ayuda un montón, como te digo, el educador que tenemos ahí con nosotros, y salimos de otra manera. Entras como, bueno, vale, pero sales diciendo, oye, no es para tanto. Uh-huh. Porque no, lo que decía, que usted viaja también a otros sitios, ¿no? Sí. ¿Cuál es como un poco, cómo se organizan o por qué esos viajes? Esos viajes son porque compartimos realmente, cuando vamos, por ejemplo, a Negrín, como la otra vez, como el día 17, vamos un paciente activo, nuestra enfermera evidentemente, y así pues todas las patologías, creo que éramos 400 y pico personas dentro del auditorio. Hay un coordinador principal, un director, que es Dani, que es el que organiza todos estos follones. ¿Vale? Y luego aquí tenemos una coordinadora que coordina pues como el cáncer de mama, la diabetes, el otro, y aparecemos de Lanzarote, pues yo qué sé, creo que éramos 40 y algo de Lanzarote, entre pacientes y enfermeras.
Pero a ver, Lanzarote es la tercera isla en tamaño, pero nos quedan un puñado más. De Tenerife había la de Dios, y las palmas que les pilló allí, pues imagínate, pero había de La Gomera, del Hierro, de La Palma, de dos sitios. Y al final esas experiencias, pues claro, también son fundamentales para después trasladarlas aquí, ¿no? Porque de todo se aprende, ¿no? Por supuesto, allí pues nos comentan, pues nos cuentan, nos hablan, encima ponen también vídeos de otros pacientes de otras islas. O sea, sería como una reunión aquí, pero a lo bestia. En este caso, pues estuvo el presidente del gobierno canario, estuvieron también los coordinadores, consejeros. Claro, es que estamos hablando, por ejemplo, de si la diabetes es una enfermedad que hoy día yo creo que cada vez hay mucha más gente, y sobre todo niños también. Yo no sé si en el caso de ustedes los niños van por otro lado. Los niños no van ahí, son normalmente gente con diabetes tipo 1, ¿vale? Bueno, como te diría, es más doloroso, ¿no? Ver a un niño que no puede comer una piruleta, que no puede comerse un dulce, y que cada vez que come se tiene que inyectar, ¿no? Bueno, pues Manuel, gracias por venir, por explicarnos pues, en qué consiste en la escuela presente, y sobre todo a la gente que nos pueda estar viendo, animarles si tienen algún tipo de enfermedad, que se informen en el centro de salud, que seguro que van a encontrar a ese grupo de personas con sus mismas, pues, su misma situación, y siempre es bueno ayudarles. Así que Manuel, gracias por venir. Nosotros ahora vamos a continuar, estamos en Semana Santa, y vamos a darle un consejo que hace el Consorcio de Seguridad y Emergencias. Tomen nota y cúmplenlo. En Semana Santa, debido a los desplazamientos, aumentan los accidentes de tráfico en nuestras carreteras. Actúa con rapidez, manteniendo la calma y, sobre todo, de forma ordenada. Lo primero es protegerte a ti mismo. Coloca tu vehículo en una zona segura, pon las luces de emergencia y ponte el chaleco reflectante dentro de tu vehículo antes de salir. Luego, señala la zona con los triángulos reflectantes o la luz de emergencia. A continuación, llama al 112 para dar cuenta de lo sucedido. Indica el lugar del accidente y el número de vehículos implicados. Socorrer significa ayudar a los heridos mientras llegan los equipos de emergencia. Es importante no mover al herido a no ser que corra un grave peligro. Nunca les des de beber, de comer o algún medicamento. En caso de accidente, protege, avisa, socorre y recuerda, la prevención es una labor de todos. Bueno, estamos en Semana Santa, muchos coches en la carretera, y quédense con esos consejos de prevención. Y nosotros ahora vamos a continuar y lo vamos a hacer hablando de teatro. Saben que tenemos una debilidad en este programa por el teatro, y sobre todo por el municipio de San Bartolomé, porque siempre decimos lo mismo: pega una patada a una piedra y sale un grupo de teatro. Y con una de esas personas que ha estado toda la vida detrás del teatro, vamos a hablar ahora, Leocrisia Benasco. Crisia Benasco, bienvenida. Digo que usted ha estado toda la vida relacionado con el mundo del teatro. Desde pequeña. ¿Desde pequeña le gustaba? Desde pequeña. No me gustaba mucho actuar, sino dirigir, como yo digo. Y ahí estuve con el grupo de Doña Lola, que era el que estaba, Doña Lola Ferrer, en San Bartolomé. Después Eulogia, que era Raíces del Pueblo. Tuvimos en Yágamo y después ya decidimos, y tenemos el de Raíces del Pueblo, con director... Con Germán. Con Germán. Porque a usted le hicieron un homenaje en San Bartolomé, un homenaje que usted no sabía nada de nada. Para nada. Nada de nada. ¿Qué fue esa sensación cuando empezó la gente a...? Bueno, mira, ahí estamos viendo, le regalaron ese ramo de rosa. Me imagino que es una alegría, ¿no? Hombre, una alegría tremenda, porque es que lo prepararon tan bien preparado que yo no sabía nada de nada. Eso sí que guardar un secreto. Cuando salimos a saludar, me dijo un chico de los del teatro: venga por aquí, después Salva, tenemos que bajar abajo. Yo, asombrada, cuando dice: no, ya vamos. Cuando yo veo a Germán ya presentando todo este homenaje. Porque además hicieron un poco también un recorrido por eso, ¿no? Por fotos antiguas, porque lo que decía usted antes, me estaba comentando que su padre tenía un camión y usted allí en la parte de atrás hacía un teatro. Sí, era un camión con capota para traer la gente del muelle y tal. Y allí hacía yo mi teatro, y venían las maestras, las mujeres de guardias civiles que vivían cerca de casa, y allí hacíamos nuestro teatro. Yo siempre de dirigente, nunca salí. Sí, porque a mí me han dicho que usted ahora mismo es regidora, ¿no? Regidora, y...
Porque aunque también ha hecho sus pinitos de teatro, sí, ahora sí, después sí. Vamos a ponerle una de las últimas que estuvo, el Mar Manolo, no sé, en San Bartolomé está el Bar El Cruce y usted fue hizo el Bar de Manolo, ¿no? Eso. ¿Y por qué le ha gustado más dirigir que actuar? Porque el teatro le gusta. Sí me gusta, pero siempre quise colaborar y entonces pues siempre había que estar una apuntadora o regidora y ahí seguí. Y me gusta estar y estar con ellos y ensayar. Porque además también las cosas han cambiado, ¿no? De esa época que prácticamente era todo, era amateur ahora también, pero las cosas ahora son mucho más profesionales. Hombre, antes no había sino un petroma donde quiera que íbamos. No había ni luces, ni micros, ni nada de nada, sino íbamos siempre a los teatros de San Bartolomé, nos llevaba mi padre, íbamos allí a Magué. En Aría no había teatro en esa época. Íbamos a Magues o a Tía y poníamos los. Mire, teatros. Le estaba diciendo, ahí está echándose unos piscos en el Bar de Manolo, que además no quiso actuar. No es que no quisiera, usted no iba a actuar en esa obra, ¿no? No. Fue el marido de una chica que se enfermó y como no podía, pues empezaron que lo hiciera yo. Digo, pues vamos ¿Y a se hacer. Sabía la obra? Exacto. Sí. ¿Y qué recuerda de eso? Porque claro, ¿por qué ese? Ese gusanillo para el teatro, pero no para ser actriz. Me daba un poco de vergüenza y de apuro. Entonces estaba más relajada haciendo esto que el teatro. Si tenía que salir por esta situación, también salía. Mira, hasta muerto estaban cargando ese día ahí en el teatro. ¿Y por qué usted cree que en San Bartolomé hay tanta afición al teatro? Pues fue desde los tiempos ahora. Yo pienso que se debía de tener niños y adolescentes, que es lo que nos falta, para tener una cantera para los próximos años, porque si no se va quedando. Pero a ver si se puede solucionar algo, me gustaría. Claro, que fuese como una escuela de teatro, ¿no? Exacto. Para los que más pequeños, porque yo creo que el teatro le gusta a todo el mundo. Y a los niños yo creo que incluso les sirve para... Eso, hace ya como 16 años. Estaba Marcial Martín de alcalde sí. Y fue muy sensible con el teatro y tuvimos niños y adolescentes. Germán escribió una obra que fue de lo más bonita para adolescentes y fue muy bonito, pero después ahí se quedó. Claro, tienen que ir a trabajar, tienen que hacer cosas y claro. No se puede. Bueno, ahora que nos están escuchando y son las elecciones, a ver si alguno de todos esos candidatos recoge ese guante para crear una escuela de teatro, que yo creo que tendría mucho éxito, porque está claro... Yo tengo ganas de decírselo al alcalde. Pues mira, se lo vamos a decir hoy, así Isidro, si nos estás escuchando, que sepas que, no lo digo yo, sino de parte de Crisia, que sepan que es una escuela de teatro, porque además, cada vez que hay una obra, se llena. Sí, sí. Se llena, es que si no se va con tiempo, no se coge sitio. Y la semana de teatro tiene una aceptación tremenda, todos se llenaron. Sí, sí, yo que he ido en varias ocasiones... bueno, tienes que buscar sitio porque si no es imposible. Es decir, que el amor por el teatro en San Bartolomé, decía usted, de toda esa gente que estuvo antes, ¿no? Sí. Sobre todo mujeres, porque también hay que decirlo. No sé por qué los hombres son más mal amañados. Cuesta un poco más. Sí. Cuesta, aunque ahora se consiguen también, pero cuesta un poco. Pero en esa época era casi todas las mujeres, ¿no? Sí. Y entonces, pues... Y en ese recuerdo de esas primeras, porque claro, usted empezó desde las primeras semanas estas de San Bartolomé, de esas obras de que se hacían en los pueblos que ustedes hacían, ¿qué recuerdo? Porque antes hablábamos también de eso, de que usted siempre apuntaba, ¿no? A los que es de apuntadora, porque cada vez la gente se lo sabe mejor, se ensaya más, pero antes la gente trabajaba y apenas tenían tiempo, ¿no? Pero si van a salir, preguntan dónde vas a estar, quieren que haya un apoyo. ¿Por qué? Se les puede quedar algo en blanco, ¿no? Que les gusta que se esté allí para lo posible que se puedan olvidar. Pero no es tampoco fácil ser apuntadora, ¿eh? No es ponerte a leer, también tienes que saber el momento de la obra, el teatro, ese... ¿no? Sí, claro, tienes que estar desde el principio y conocer la obra, pero bien. Sí, por eso digo que tienes que saber incluso hasta actuar para saber ser una buena apuntadora, ¿no? Exacto, sí. Y en esas anécdotas que usted tiene montones, ¿cuál es así que le ha llamado, que nunca se le va a olvidar de esas actuaciones que se hacían en San Bartolomé, en el pueblo? Pues anécdotas tendré montones que ahora ni... ni se acuerda de... Ni recuerdo, pero muy buenas,
de cómo la gente, las chicas trabajaban, de cómo lo hacen y cómo se sacrifican también, porque después de su trabajo, cuando se tiene que venir a ensayar. Y en su caso, que usted tenía su familia, que tenía sus cosas que hacer, ¿cómo lo hacía para buscar esos huecos, hacer el teatro? Tenemos que controlar los trabajos de cada uno. Podemos empezar a las 6, el otro llega a las 6:30, empezamos si él no le toca todavía, y así, o ella, y entonces los vamos controlando de esa manera. Sí, un poquito adaptándose a los tiempos de cada uno, porque claro, el problema es que todo el mundo tiene sus trabajos y sus obligaciones, como se suele decir. Crisia, y me decía usted lo de la escuela de teatro para la gente joven, pero ¿qué aporta el teatro también para los no jóvenes? Por ejemplo, pero en su caso, si ahora mismo le dicen a usted que no puede ir más al teatro, ¿cómo? Si a usted ahora mismo le dicen que no puede hacer más teatro, ¿qué le aporta a usted el teatro? Pues lo paso bien, lo paso bien esos ratitos, y como me gusta colaborar, pues veo que les puedo ayudar, y esa es mi situación. ¿Pero por qué lo pasa, por qué le gusta tanto el teatro? ¿Qué es lo que tiene que a lo mejor dice, es que prefiero el teatro que ponerme a ver la televisión o salir por ahí? ¿Qué es lo que le, eso que dijo usted, es que yo sin el teatro no puedo estar? Me gusta estar con los chicos y las chicas y sus inquietudes y sus cosas, y entonces pues me sacrifico esos ratitos y lo paso bien. Lo pasa bien. Pues Leocrisia, gracias por venir, por explicarnos un poquito ese amor por el teatro de San Bartolomé, que yo es que digo, no sé qué es lo que pasa ahí dentro, cuando entras a San Bartolomé, que hay tanta gente que le gusta interpretar, que le gusta, como dice usted, pasarlo bien, estar con, pasar un rato agradable. ¿Y qué le animaría usted a la gente que a lo mejor nos puede estar escuchando para que se animen a apuntarse independientemente de la edad? Ya. ¿Qué le diría usted para que se animen, para que se apunten los grupos de teatro? Sí, claro, que a la gente le guste, que le podamos decir a la gente joven que sí, que se hace teatro en lugar de estar por aquí y por allí, pues lo pueden hacer y estupendo, sí. ¿Y en su casa ha podido que sus hijos y sus nietos meterlos en vereda o no? No, de hacer teatro. ¿De teatro? No, nunca les ha gustado. Nada. Nunca les ha gustado, ni a los nietos tampoco. Bueno, ahora están fuera y entonces pues no, pero... ¿No los ha podido meter ahí? No. Mira que lo ha intentado, seguro. No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco, los veía como más ajenos a eso y nunca les dije, porque el mayor se fue fuera, estudió, hizo y tal, y no, no lo veo tampoco dispuesto para eso. Bueno, para eso entonces está usted. No. Pues, Crisia, gracias por venir, por hablar, digo, de ese teatro, que yo creo que en el municipio de San Bartolomé es una alegría, ¿no? Que toda esa gente, todos esos grupos estén dispuestos a sacrificar una parte de su tiempo para divertir a los demás, porque al fin y al cabo es para hacerlo pasar a los demás. Y nosotros ahora antes de despedirnos, estamos en Semana Santa, hoy es el último programa, así que si tienen chinijos, si tienen chinijas, les recomiendo que se den una vueltita por el Centro Comercial de Biosfera Plaza en Puerto del Carmen. Y es que además van a ser durante estos días, el sábado, tengo por aquí apuntado, el sábado de 5 a 7 de la tarde, van a hacer un taller de huevos de Pascua, unos talleres muy divertidos en el que seguro que si tienen chinijos y chinijas pueden llevarlos por allí porque se lo van a pasar, y además los van a esconder por el centro comercial para encontrarlos y para decorarlos. Sí, una buena oportunidad para pasar una tarde divertida en el centro comercial. Y eso sí, antes de despedirnos, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha elaborado lo que ellos denominan el spot más largo del mundo. Así que para despedirnos vamos a disfrutar con esas imágenes de Canarias. Son unos 8 minutos, pero merece la pena verlo. Y a ustedes, eso sí, les pido si pueden estar aquí un ratito con nosotros a partir del próximo lunes a la misma hora. Si ves este vídeo, quizá pierdas 8 minutos de tu vida, o quizá ganes 8 vidas más. Todo depende de cómo aproveches el tiempo que tienes en tus manos. Aquí y ahora, te invito a que viajes en el tiempo. Cuando diga uno, viaja a tu primer recuerdo de vacaciones. 3, 2, 1...
a esas vacaciones de tu infancia. Con tus padres, con tus hermanos, quizá con tus primos. Acuérdate de esa sensación de tener todo el tiempo para ti. Uno, dos o tres meses por delante para hacer lo que de verdad querías. Lo que realmente te apetecía. Ahora, vuelve a saltar en el tiempo. Recuerda la primera vez que cogiste un avión. ¿Cuántos años tenías? ¿Con quién ibas? ¿Qué viste por la ventanilla? ¿Qué emociones viajaban por tu cuerpo? De nuevo, vuelve a viajar hacia un tercer recuerdo. A ese momento de tu vida en el que has sentido que tenías menos tiempo para ti. Por el trabajo, las circunstancias o las obligaciones que te ataban. Ahora, regresa al presente. Y observa que en la vida hay dos grandes momentos de sensación de libertad. El primero es cuando somos jóvenes y empezamos a volar, a elegir nuestro camino. Y el segundo gran momento es precisamente ahora, cuando empieza la segunda juventud. Piénsalo bien. Durante muchos años de nuestra vida el tiempo no nos pertenece. Pasa delante de nosotros o lo dejamos pasar. Pero pertenece a nuestros jefes, a nuestros clientes, a nuestras obligaciones familiares, siempre corriendo. Hasta que un día, casi sin darnos cuenta, llega el momento de poder disfrutarlo de nuevo. Recuperamos las riendas de nuestro tiempo y ahora sí, nos merecemos aprovecharlo. Disfrutar de ser por fin dueños de nuestro tiempo. Y saborear cada día sin prisas, donde queramos, eligiendo lo que de verdad nos apetece. Porque hasta donde sabemos, solo tenemos una vida. Y si tienes la gran suerte de poder aprovecharla con libertad, en un lugar que te llena de buenos momentos, ¿por qué dejarla escapar? Si estás en ese momento vital en el que por fin eres dueño de tu tiempo, ¿por qué no llenarte de vida durante un mes o dos o tres en el mejor clima del mundo? Ahora que el tiempo es tuyo, disfrútalo sin prisas. Porque en esta vida no hay tiempo que perder. Y la mejor manera de no perderlo es elegir bien dónde disfrutarlo. Y ahora dime, ¿estás perdiendo 8 minutos? ¿O quieres vivir 8 vidas más? Tenerife, una vida que despierta emociones. Que te invita a llegar muy arriba con el Teide, el pico más alto de España y la sombra más larga del mundo proyectada sobre el mar. Una vida repleta de color, de sabor, de 1000 planes por descubrir. Gran Canaria, una vida para disfrutar a lo grande. Abre una ventana a esta isla de cuento. Mares de dunas, impresionantes barrancos, majestuosas calderas y templos legendarios que cuentan historias de civilizaciones ancestrales que hoy son patrimonio de toda la humanidad. Lanzarote. ¿Cómo sería vivir en otro planeta, con paisajes muy distintos a todo lo conocido? Intensos, potentes, sorprendentes, energía pura y fuente de inspiración. Fuerteventura. Una vida con toda la fuerza del viento y del mar, con playas infinitas de suave arena dorada y aguas cristalinas. Insólitas playas de 2 orillas o incluso recubiertas de sorprendentes palomitas de maíz.
Una vida donde la tradición, el encanto y el carácter marinero se respira a los cuatro vientos. La Palma. Una vida bonita. De noche podrás ver el firmamento más limpio, claro y bello de Europa. Y de día, senderos, cascadas, impresionantes mares de nubes y un paisaje recién nacido, salido de lo más profundo de esta tierra, siempre bonita. La Gomera. Una vida naturalmente mágica. Descubrirás bosques encantados que te trasladan a la época de los dinosaurios, paisajes de leyenda y miradores de vértigo, y un lenguaje único en el mundo que cruza montañas. El Hierro. Una vida auténtica, con alma, que te llena de energía y de fuerza interior, que te invita a conectar con la naturaleza y a desconectar de verdad. Y finalmente, La Graciosa. Una vida para descubrir un pequeño tesoro. Una joya preciosa y natural rodeada de playas vírgenes y aguas turquesas. El último reducto de Europa donde no existen ni el asfalto ni las prisas. Es la gracia de ser pequeña, pero grandiosamente bella. Ahora que por fin puedes, vive por unos meses una de estas ocho vidas, o todas ellas. No pierdas lo más valioso que tienes. Tu tiempo es tuyo, en el mejor clima del mundo.